Choncho y Arepa Melá, la salvación del pueblo de Venezuela. Y estamos con Rafaela Rodríguez. Estamos recogiendo los testimonios pequeños, domésticos, de cómo la mujer venezolana asume la crisis del país. En este pequeño espacio, Rafaela tiene lechosa, tiene plátano, tiene quinchoncho, coco. Rafaela fabrica dulces y aparte de ello tiene un molino aquí para la arepa de maíz pelado. Rafaela no necesita de la harina precocida industrial. Aquí mismo, con maíz cultivado aquí, se produce el pan para la comida diaria. Vamos a conversar un poquito con Rafaela sobre estos temas y vamos a ver qué siembra Rafaela para resolver los problemas de la crisis aquí, en Riecito, Estado Falcón. Rafaela. Bueno, yo aquí en mi pedacito de terreno siembro muchas cosas. Por ejemplo, ají, tengo yuca, tengo cambur, lechosa, que con la lechosa yo preparo mis dulces. Para mis niños, ahorita en temporada de Navidad, que el dulce no puede faltar en la dieta del venezolano ahorita, y que sale más económico, porque si cultivamos la lechosa, entonces ya lo que tendríamos que comprar es la panela y el azúcar para la preparación del dulce, que es muy conocido aquí en toda Venezuela y es muy consumido también por los venezolanos. Aquí está el molino tradicional de la cocina venezolana. Allá está el fogón. Y aquí Rafael hace sus arepas y prepara. Cuéntanos cómo prepara el maíz. ¿Cómo haces ese proceso para hacer la arepa de maíz pelado? Bueno, ese es un proceso un poco largo, pero como ya yo estoy acostumbrada a esto, para mí no es difícil. Porque, por ejemplo, yo compro el maíz, después yo para pelarlo utilizamos cal. Yo compro la cal, tomo una medida de cal y se le echo al agua. Después monto la olla con el maíz en la candela y entonces eso lleva un proceso de cocción. Después que está, eso se pone a enfriar. Se le echa agua y se pone a enfriar porque el maíz cuando está, después que se cocina, él llega a un proceso en que él se hincha. Hay que echarle agua para que el maíz crezca. Después, una vez que esté frío, entonces muelo el maíz. Después viene el proceso de amasar la masa y ponerla en el budare para despegar la arepa, como quien dice. Y entonces ahí la pongo en la parrilla y que se cocine poco a poco en la brasa. Y quedan unas arepas espectaculares. Una pregunta que te hacemos, Rafaela. Ajá. La mujer de las ciudades se acostumbró a la harina pan. Sí. O a las otras marcas comerciales de harina. Y de repente las mujeres verían como muy trabajoso, como muy engorroso eso de estar moliendo, de estar sancochando, de estar pilando. ¿Qué mensaje le das tú a esas mujeres del país? Bueno, que aparten la flojera para un lado y se pongan las pilas con este molino, porque con este molino yo no solamente puedo hacer arepas, puedo hacer buñuelos de yuca. Yo sancocho la yuca, la muelo y la amaso la yuca y hago mis buñuelos. Que son muy tradicionales y son muy conocidos aquí en el país también. Hemos visto que tú eres una mujer moderna, está en Facebook, está en Instagram, está en Twitter, usa las redes sociales, es una mujer contemporánea, es una mujer de esta época. Ahora bien, eso no te amilana ni te acompleja, el hecho de preparar aquí y de estás en la tecnología y a su vez estás aquí. Estoy aquí, por ejemplo, haciendo lo que hacían nuestros ancestros anteriormente, y que esto no se puede perder, porque gracias a esto, bueno, yo me siento feliz de estar acá y hacer lo que hacían mis antepasados, porque eso me llena de regocijo y alegría de que estoy haciendo lo que hicieron mis padres antes, y me siento bien pues haciendo esto. Tengo mi fogón, hago mis arepas, mis hijos están bien y bueno, ya están grandes ya. Esta mata, cultivada por Rafael, tiene no te quedes una, dormido, dos, no. Tres, cuatro, hay que cinco, salir seis, a siete, descubrir ocho, nueve, diez, todo ocho, lo que está escondido trece. En nosotros.
nosotros mismos hay que confiar. El mundo está en ti, no en lo espacial. Queremos ver planetas y estrellas, seres de otro lugar. Cierra los ojos, abre tu mente, a donde quieres llegar. Hay energía en todo lugar, hay energía en todo momento. Hay emoción y hay sentimientos, hay energía. Artificiales que no me dejan observar en la noche los umbrales. Hace cuanto no ves estrellas en las ciudades. Estamos en el conuco de Rafaela Rodríguez, en una ladera, inclinado. Sin embargo, esta valiente mujer venezolana no le tiene miedo a este desafío. Aquí tiene yuca, aquí tiene maíz, aquí tiene plátano, aquí tiene varios rubros con el que alimenta a su familia. Una demostración de que el pueblo salva al pueblo. Rafaela. Bueno, este es un ejemplo, este que sirva como consejo para las madres venezolanas, que si tienen su pedacito de terreno, bueno, siembren sus maticas, que más adelante cosecharán los frutos de lo que son. Los ojos, abre tu mente, a donde quieres llegar. Hay energía en todo lugar, hay energía en todo momento. Hay emoción y hay sentimientos, hay energía. Hay que acabar con toda la inconsciencia que nos tiene viviendo de apariencias. Y la esencia, ¿dónde queda la decencia? Si tú mismo tienes que hacer valer tu existencia. Hay energía, hay energía, hay energía, hay energía. Hay energía en todo lugar.